Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix en un nuevo video porque nada, estamos aquí de regreso en Ringworld, bueno, en un directo también, porque vamos, que esta es una feria en directo. Y nada, hoy estoy feliz porque no tomé clase con la perra esta, que tiene doctorados y maestrías, así que soy muy feliz, la verdad, no tomé su clase. Así que nada, remontando lo que hicimos en episodios anteriores fue que nos mudamos a esta parte de aquí, a esta nueva colonia. Nos queda mucho trabajo por hacer, como quitar montañitas. Sembrar un poquito más de cosas, terminar de hacer esto, hacer nuestro nuevo generador este. Tenemos que hacer una cocina, la cual ya me estoy visualizando un momento. Estoy visualizándome cositas. Y de momento me gusta mucho que esté aquí el tema del almacén, lo cual no lo veo muy descabellado, que esto de aquí sea el almacén. Puede que a lo mejor luego, en plan aquí, para que hagamos un poquito los planes, ¿no? Aquí quitamos esto, porque obviamente esto no va a estar aquí toda la vida. Aquí habría que dejar un pasillito para que esto pueda salir hacia afuera. Y a lo mejor, bueno, y aquí seguir rompiendo para acá, tener un 4x4 más. Entonces, tengo pensado aquí hacer, obviamente, dejo un pasillito de dos, pero simplemente quiero poner otro más. Entre otras cosas, de hecho, tengo que poner aquí que este es un área sin techo. ¿Qué más? De hecho, voy a poner que ya puedo crear zonas de casa. Órdenes, también vamos a ir poniendo el tema de esto de aquí va a ser como que la cocina, algo por así, en plan aquí vamos a cerrar y aquí pondremos cocina, ese tipo de cosas. Aquí va a ir la comida, obviamente. Y luego tengo pensado que a lo mejor estaría guay que esta gente entrara por la cocina a sus cuartos. Pero también quiero que quede como un pasillito y que la sala de juegos esté aquí adentro. En plan, hacer un... Bueno, claro, no estaría aquí esto. A hacer un 4x4, 4x4, 4x4. ¿Qué pasa? Que aquí no puedo hacer un 4x4. Me encantaría, pero no puedo. Aquí abriríamos. Y abrimos otro de estos. Sí, aquí abriríamos esto porque aquí habría una abertura para que esta gente pueda pasar. Y aquí hacemos otra. Entonces, y aquí ya hacemos esto. No, aquí no, joder. Aquí adentro un 4x4. Un 4x4. Y una entrada aquí. No, tú no. Y luego otro 4x4 aquí. ¿Ves lo que quiero llegar a hacer? Entonces, aquí también ponemos otro. Otro 4x4. Otro 4x4. Y otro 4x4. Y una vez ya aquí hacemos otro 4x4, otro 4x4 y 4x4. 4. Bueno, aquí vamos a dejar este vacío. Y aquí hacemos otro de estos aquí. Para pa. Y ponemos esto para acá. Para pa, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hacemos... Bueno, no, esto tiene que ir aquí. Aquí ponemos 4x4. 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 4x4, 4x4. Vale, puede entrar dentro solamente las habitaciones y afuera otras cosas. No. No, no, no. Y ya sabes, si luego aquí adentro, bueno, si aquí vamos, si aquí puedo llegar a abrir en algún momento, podemos aquí hacer el tema de la sala de reuniones para el tema de altares, ese tipo de mierdas. Pero de momento vamos a estar así. Pero ya tengo planeado eso al menos. Lo cual, oye, ya es algo, ¿no? Tener esto planeado. Lo triste es que solamente tengo una persona que está minando y no es muy bueno que digamos. Esto me gustaría que lo ampliaras más. Esto, bueno, esto se estaría rompiendo. Lo rompemos eso también. Rompemos esto aquí. Rompemos esto aquí. Rompemos esto aquí.
Y después veremos esto, cómo está la cosa. De momento tampoco sería mal hacer otro cuarto. Bueno, hacer dos cuartos más. Para esta persona de aquí. De momento, estas personas de aquí tienen bastante comida, así que por mi guay. No hay un cazador. ¿No tenemos un cazador? No, joder, no tenemos un cazador. ¿No teníamos un cazador? Mira, soy putamente inventando, ¿no? Que no tengamos cazador, no me lo creo. Juraría que teníamos uno. Vale, esto está funcionando. De momento también vamos a poner aquí lo que viene siendo esto. Como todo esto va a estar aquí cerrado. Vamos a ir viendo también esto. Vale, aquí estaría esto. Entonces, aquí habría un muro de madera. La voy a ir poniendo porque puedo hacerlo. Y aquí tendríamos que romper esto. Para la puerta. La comida dentro de poco se va a empezar a escasear, lo cual ya me está preocupando un poquito. Hora de calor, nice. Aquí va a haber esto, vale, muro, espacio, tiene que ir aquí. Vale, por el momento podemos hacer la cocina tal que aquí. Así que, ¿tengo la cocina? ¿Me la llevé en la cocina por casualidad? Creo que no. No, no me las habré llevado, así que mesa de carnicero. Mesa de carnicero y estufa eléctrica. Mobiliario. Ahí está, esta tabulete de mármol. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tabulete de granito. Venga, ahí está en árboles. Bueno, que dentro de poco se van a empezar a morir de hambre esta gente. ¡Guau! Calor es fuerte, el calor es fuerte, ¿eh? La no es cosadita de... No es cosita de... hace calor, no. Está bastante fuerte el calor. Vale, gente. No, moda, van a estar desnudos. Vale, sigue en aumento, lo cual me preocupa bastante. ¿Por qué viene justamente cuando estoy haciendo cositas interesantes? Ah, no puedo hacer esto. Banca... No puedo hacer nada. ¿La puedo hacer de madera? Creo que no la puedo hacer de madera, ¿no? Esto. Ah, la puedo hacer de madera. Qué guapo, se puede hacer de madera. Claro, si tampoco tenemos cofres para jugar y nada de eso. La gente también se estresa por eso. Así que vamos a poner... Bueno, mañana vamos a decirle a esta gente que pueden comer de manera despreocupada. Porque sorpresa, sorpresa, no hay comida. Gabinete de herramienta. Me pongo que nada. Podríamos poner esto en un sitio. Para que lo usen al menos un poquito. La mesa de billar, que no estaría mal instalarla por aquí. Y ya está. De momento, pues, todo. Pero claro, esta va a haber mucha gente que va a estar emputadísima. ¿Qué dice? ¿Algo comió el gorrito? ¿Cómo se la cosa? Catarsis. Comió carne insectoide, ah, vale, eso le gustó. Se la puso dura comer carne insectoide. Ah, espero que no dure mucho, que dure 2 días. Vale, todos ustedes, en cuanto se levanten, deben ir de aquí.
Vale, Mike, hazme un favor. ¿Te puedo guiar? ¿Qué te pasa? Ah, vale, es por eso. Que te pares tú solita, ¿sabes lo que te digo? Pero no creo que se pare solita. Vale, vamos a parar a toda esta gente que se venga para acá. Venga, salgamos. Mira, ya están llevando las cosas, así que guay. No, está lleno. Steffi, ya sabes que yo no ocupo que llegas eso, la verdad, pero bueno. No, de qué te transportar cofas y ya está. Ya no ocupamos esto. Quítenmelo. Vale, podemos crear aquí una zona pequeña para las pilas, la verdad, también. Vamos a hacer que hagan cualquier cosa. Que, pues bueno. No hay trabajo que hacer ahora mismo, así que. Si quieren ir a dormir, que lo hagan. Si quieren jugar, que lo hagan. Si quieren, o sea, que hagan cualquier cosa. No. Venga. Por un momento pensé que me iban a matar. Vale, toda esta gente está teniendo malos ratos. Lo cual es entendible. Primero que nada, medicina normalita, por favor. Tú eres la que construye, ¿verdad? Que bueno, tú tienes todo, todo vamos a trabajar todo el puto día. Y he visto que tú te pongas a hacer ahí cositas interesantes. Que al momento la comida, vale, va bien, pero en algún momento se va a echar ya no va a ir la comida. Hostia puta, vale. La gente tiene problemas de esto serio. Vamos a poner aquí camitas para esto. Vamos a hacer que todo el mundo venga para acá. Tú vienes y rescatas a esta persona. Bueno, pues ahí te va a quedar. ¿Por qué? ¿Tanto sitio para caer? Y no cae. Y no cae en otro sitio más que aquí. Joder, en 2 días. Jeff, mira, Jeff está quitando el filo de afuera. Vamos afuera. Venga, tú te vienes para acá, que tú has de tener algo serio, ¿no? Ah, que es Siloe, mierda.
Venga, que ya sé que había golpe de calor. Venga, vamos a despedazar animales. ¿Hasta dónde? Que estén aquí cerquita. Y vamos a hacer comidas sencillas. Hasta siempre. Carne toda. Aprovechamos esto. Ah, hola. ¿El cable de electricidad no pasa por aquí? ¿Cómo está la cosa? Gracias. Muy bien, ¿qué pasa con el puto golpe de calor? ¿No? ¿Aún no se acaba? Vale, pensé que se iba a acabar, la verdad. La carne cruda que no se permite. La carne no se permite. Los vegetales también que se permiten. Chocolate no. Pero si me espero a que todo esto pase, me juego, voy a hacer por aquí construcciones por mientras, de manera temporal. Construcciones de madera, que es lo que ocupamos ahora mismo. Y hacemos uno de estos, un cuartito, ponemos un suelo de madera. Suelo de madera, ¿sabes? Y vamos a ver aquí cofitas ya en plan. Este va a ser el cuarto de... Este va a ser el cuarto de mis besos, mi amor. No, eso no es el cuarto de esto. Este va a ser el cuarto de... ¿Dónde está? Coño, aquí está. Del altar y ese tipo de... Ah, mira, aquí lo puedo poner justamente. Uf, ¿no puedo? Pues bueno, va a ir... Ah, aquí sí lo puedo poner. Pero ahí no. Lo pongo aquí. El altar que está aquí. Pongo... La Catrina esta. Me lo pongo aquí. Dejamos aquí uno, dos. Mejor luego uno más para allá. Ponemos aquí esto, el catre este. Traje las bancas, no creo que haya sido tan guarro del metro de las bancas, ¿no? No, no me las traje porque yo me quiero ir de ahí. No, no, ves, no me las traje. Esto no sirve de nada. Vale, esto lo quitamos. Lo copiamos y lo ponemos tal que aquí. Ponte aquí. Y ahora venimos para acá y ponemos, primero que nada, ¿dónde está? Ya podemos poner unas cuantas linternas de estas de momento. Ponemos linternitas. Bueno, no nos sirven mucho, ¿verdad? Porque no hay ningún sitio de ponerlas, pero bueno. Altavoces. Los altavoces los podemos poner tal que... Uno aquí. Otro ahí. Que estén juntitos. Otro altavoz. Uno ahí. Otro altavoz. Otro allí. Y ahora va la bola disco. Después eso se va a cambiar, ¿eh? Quiero que se acabe la puta mierda esta. Por favor, acábate.
Tristeza, pantera. Bueno, todo el mundo está triste, la verdad. Yo también lo estaría, no te voy a mentir. Bien, esa gente aquí, como esta gente va a estar aquí trabajando y eso, pues guay. Pero tío, puedo meter los animales. Y que eso me dé comida de momento. Ojalá dijera, el golpe de calor ha terminado. También tiene que ser otro cuarto. Ya para que esta gente pueda dormirse en camas, en cuartos separados, y al menos eso les ayude un poquito. También hacemos, pues, ya que estamos aquí... Uf, esto está mal hecho. Bueno, una cómoda aquí, una cómoda acá, una cómoda acá, una cómoda acá. Cómoda, cómoda. Mesa, mesa, mesa. Que fijar los animales, por favor. No lo es, no es a los animales. Supongo, suponiendo demasiado, que tendré suficientes medicamentos para todo el mundo. Y es decir mucho, la verdad. Vamos a crear de momento una zona médica. Zona médica. Zona médica. Primero que nada, quitamos el tema de automedicación. Vale, no, no lo puedo ver aquí, ¿no? Muy bien. Jung, te dejas de atender a ti mismo. Todo el mundo va a recibir ahorita mismo la mejor calidad. Y si lo veo, vas a curar a tu puta madre, así te lo digo. Atienda, Junk. Hostia puta. Haruka, atiende a esta persona, anda. ¿Por qué paraste de hacer eso? ¿Cuándo la herradura? No, no, no. Haruka atendiendo a Mike. Vale, cuando termines, descansas. Te autoentendiste, ¿verdad? ¿Te has autoentendido? No. ¿Qué coño? Tú no estás enferma. ¿Quién más está enfermo? No entiendo. Lep, gripe, gripe, gripe. A ver, tú no tienes gripe. Tú sí que tienes gripa. Pues vente para acá, capullo. Ay, Dios mío. Vale, quédate ahí. Venga, toda esta gente a descansar. Te voy a descansar a la cama. Me imagino yo que dará mejores resultados. No te voy a mentir. Puedo poner... ¿Cuántas camas de estas tengo? Tengo 5 justo aparte. Venga, vamos a poner primero esta cama. Después esta cama. Por favor, pongan las camas. ¿Por qué no las puedo poner? Ah, porque estoy pidiendo un puto árbol. Sisloe, ¿dónde está? Venga, que tiene que mejorar la cosa, ¿no? Mm.
Venga, ponemos esto aquí. Dame la siguiente cama. Joder, me he equivocado. Venga, esta me gusta. Tú, vente para acá. Hora de calor sigue estando ahí fuerte, lo cual nice. Actualmente parece que la comida pues alcanza. Bueno, y si no, mira. Vamos a matar a los animales estos, que no los ocupo. Por favor, Pantera, venías esto. Bueno, Pantera, mira, mete a los animales. Vale, primero son médicos. Antes de descansar, primero son esos, vale. Voy a llevar la cama, por favor. Ya que ocupo que esta gente se cure lo mejor posible. A ver, que he terminado. Nice, gracias. ¿Quién no tiene cama? Sí, lo es, ¿no? Venga, 5 camas. Tengo 6 enfermos, ¿no? Sí, da miedo. Venga, ponme la última. Mike, tú lo vas a hacer. Venga, vete a dormir. Karuya, ¿qué tal? Si vienes y atendes a esta gente. ¿Dónde vas? Ah, estás comiendo, vale. Pero vete a descansar, capullo. Vale, ¿cómo es que me preocupan ahora mismo? La comida. Vale, de momento vamos a pensar que él puede con todo eso. Vamos a pensar que esto va a salir antes de que se acabe el tema de las cosechas. Vamos a pensar muchas cosas. Vamos a pensar cosas buenas, ¿ok? Vamos a pensar que todo nos va a salir bien el día de hoy. Venga, yo soy los animales. Vale, es por eso que no quiero crear, no, que no me gusta tener esa opción, ¿sabes? El tema de crear casa. Yo creo que la voy a quitar, porque no me sirve mucho, la verdad. Tomo, ¿qué haces fuera de tu cama? Le dejaremos estar de momento, pero en cuanto vea que seguiré haciendo el tonto, mal iremos. Ojalá los pudieses obligar a irse a la cama, ¿sabes? Bueno, al final se puede, ¿sabes? ¿Qué es lo sencillo? Prisionero. Uf, 24%. ¿Por qué es tan bueno peleando? ¿Cómo está la cosa? No, 90, anda. Catacrónica, que va a estar ahí en tu cama, básicamente. Solane, dime que no era la minera. Oh, creo que sí. Creo que sí era la minera. Venga, después me la libran. Casi. ¡Wow! La medicina está escaseando. Oye, yo tenía esto ya, ¿no? Todavía. Ah, ya me lo gasté, ¿no? Dime que me gasté. Bueno, guau. Pues no. ¿Tengo dos cocineros? Sí. ¿Quién es mi minero entonces?
Ah, ellos las mineras, vale. Colonos. Prisionero, Haruka, ¿la puedes arrestar? Ya, después de esto me lo libera. Vaya, parece que quieren premio doble ustedes, ¿eh? Venga. Este es un colono de los nuestros, así que por favor, trátalo bien. Obviamente van a tener la misma de liberarse. Venga, a dormir. Yo utilizaré hasta la búho, los huevos. Karakuya, Jung y Dirosuke, ¿por qué no estás con tu gente también? En 8 horas, nice. Me voy a crear una de estas para poder marcar a la gente. ¿Quién es mi otro cocinero? Isakushi, vale. Y otro es Jung, bueno. Bastante difícil, la verdad. Me encanta como una gripe nos puede matar, ¿sabes? Como que algo, no sé, una vida rara, una gripe te puede matar, sí, pero no sé, no te lo imaginas. Vamos a poner 6 altavoces. 2 más todavía. Grupo de cerdos se ha unido. Bueno. Animales vamos a matar, obviamente. ¿Qué pasa? Porque vamos con tanto lag ahora mismo. ¿Ha pasado algo que no me haya enterado? Que estamos yendo absolutamente. Estamos yendo a 23 FPS. No sé qué habría pasado. Ah, habrá sido por todo esto, ¿no? No, fue de un rato para otro. ¿Es por esta gente que está durmiendo? ¿Cómo está la cosa? Inhalación química. Ah, coño, claro, esta gente se puede vestir otra vez, ahora que lo pienso. Me olvidé por completo que se pueden ya vestir. No. Qué triste, han roto. Uah, me impresiona cómo no sé, cómo no terminó de enfriar esto, la verdad. Me impresiona mucho. Pero no hacen tratamiento. ¡Ah, puta madre, Mike! ¿Por qué me haces esto, Mike? ¿Por qué me haces hacerte esto? Explícamelo. Vamos a dejarle que ella rompe lo que quiera. Haruka. Es uno de los nuestros, así que ¿qué te parece si le damos de la buena? Hija de puta. ¿Ya rompiste algo? Por favor, métete a tu puto cuarto y duérmete.
Muy bien, ahora tengo una rampa. Creo que, bueno, ya puedo dejar que de darle este tipo de medicamentos. Porque ya van a estar mejor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Arréstalo! ¡Ah! ¡Vete a la mierda, hijo de puta! ¡Ojalá te mueras! Maldito mamonazo asqueroso. No hay trabajo, ¿no? Efectivamente no hay trabajo. No, porque a veces como que viene en plan de putiza el puto. La aquí de FPS. Hala, ya está. Venga, colonos. De hecho, ahora ocupo otro cuarto, porque esta gente me separó. Uno, dos. Venga, venga, venga. Suelo de madera. Cama. Cama. Hala, ya está. Mira cómo trabaja, mira cómo trabaja. Eso ahí no va. Eso aquí no va, chica. Ah, es que me estás contento, pues quítame un búfalo, que no me dé, que me dé igual. 3 días de comida solamente, madre mía. Eso no es bueno. ¿Soy estúpido? Mal, es para siempre, pero no lo hacen. No sé por qué no lo hacen. Porque no tienen trabajo asignado. Vale, esta gente va a tener ya trabajo asignado. Por ahí cuando lo están haciendo, porque no tienen trabajo asignado como tal. Vale, aguantamos bastante tiempo con la comida escasa, con la comida justa. Mañana haremos un discurso, a ver cómo está la cosa. Madre mía, la gente se está poniendo muy pesada, te lo digo muy en serio. La gente se está poniendo bastante pesadita. ¿Cómo te puedes poner a cocinar? No estaría mal.
Venga. ¿Qué estoy haciendo? Vale, ya me acuerdo qué estoy haciendo. Estamos desactivados, bla, bla, bla. Impacto social. Ahí es un sitio bastante lindo, tengo que decir. ¿Damos un discurso? Vamos a dar un discurso. A ver, eso sobre los fánimos. No le puedo decir que lo agarre. Vaya. De puta madre. ¿Tú tienes arma? Tienes arma, tienes arma, tienes arma. Mike no tiene arma. Mike, ¿en qué eres bueno? En tiro. Bueno, agarra este, el mediocre. Tiene 9, es igual. Tiene arma, tiene arma, tiene arma, tiene arma. No sé, no tienes arma, pero Morrison llevaba. Era de espada. ¿La espada qué rompió? Porque eres listo, no. No eres listo, es que eres lo siguiente listo. Vale. Cama médica. Hala, ya está. Vale, y ahora aquí nos hace falta crear una cosita más. ¿Qué va a ser esta cosita? Nuestro cuarto de juegos. Digo, todo esto lo quitaremos en algún momento. Venga, devolvemos todo eso. Mira, me fija que se pone a trabajar, lo cual me alegra mucho. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Puedo decirle a esta gente que vayan a cortar más árboles? Bueno, tenemos todos estos árboles. Mesa auxiliar, bla, 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 bla. Taburete de mármol. Estos son taburetes, vale. Taburete de mármol. Taburete de mármol. Y taburete de mármol. Otro más por aquí. Mobiliario, taburete de mármol. Y luego acá tendremos diversión, recreación. Tendremos 1 y 2. 1, 2, 3, 4. Nice. Hay que tener un poquito de trabajo a la chica esta. Y quítame esto, anda. Ismael ya puede caminar. Nice. Perdiste tu arma. Lo cual no sé qué arma llevabas, la verdad. Eras de tiro, vale. Pues te vas a llevar una escopeta. Mira, pueden jugar ya cartas. Qué bien. A ver si poco a poco así van perdiendo su locura, ¿no? De que él se matara a golpes. Luego nos llevamos ya esta, la reinstalamos acá. Y luego podríamos poner aquí una tele. Una tele que la pongo aquí. Y ponemos aquí esto. De madera. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí llega, ¿no? Uf. Ala. ¿Y qué hay la gente para ver la tele? Vámonos. Poco a poquito, poco a poquito. Vamos a crear aquí otra bocina de estas. A ver, si te copio. Vale.
Dos más. Aún tenemos, vale, aún tenemos de esto. Vale, la comida es lo que está escaseando, pero bueno, mira. Comida. Nice. Y dentro de poco fui todo esto, así que doblemente nice. ¿Cómo va la minera? Vale, la minera está trabajando duro. Vamos a poner todo esto aquí. Vamos a poner este aquí. Vamos a poner esto aquí. Ves que quiero una puerta. Uf, todo está en mi mente, todo está en mi mente. Y luego sigue todo esto. Va a ser maravilloso, así te lo digo. Va a ser putamente maravilloso cuando termine de hacer toda esta cosa. Y la gente otra vez estará feliz. Me dan ganas de poner dos cocinas, y es lo que voy a hacer. Voy a poner dos cocinas de ahorita mismo. Electricidad. Vamos a poner un conducto que llegue por acá. Para tener ya mis cocineros trabajando como unos buenas, como unos malditos esclavos. Misión expirado. Bueno. Entonces, vale, aquí adentro va a estar esto. Vamos a empezar a imaginar cofres acá adentro ahora. Primero que nada, Arias, ¿dónde está? Terminamos eso. Vale. Esto aquí no me gusta, porque aquí podría poner una cosa. Bueno, podemos aquí poner uno de carnicero para que entre y salga rápido. Aquí nada. Claro, que creo que todo está cerca de la cocina. No, esto aquí lo vamos a quitar. Vale. Podríamos hacer aquí uno de carnicero. Uno de esto. No, tampoco. No, uno así de esto. Dejamos dos. Oh, dejamos aquí esto. Y aquí. Que da igual donde las pongo. Bueno, podemos hacerlo así. Pam, pam. Y aquí estaría esto. Acá podría poner uno de carnicero. Acá. Y uno de cerveza, porque yo quiero mi cerveza, claramente. 3, 1, 2, 3. Y aquí una puerta. Vale, y aquí sería la otra puerta. Vale, déjame esto aquí. Esto ahí. Y vas a romper aquí. Vámonos. Venga, venga, venga. Uf. Ya nada más lucecita y que se pongan a limpiar un poquito y esto estaría bien. Te puedo copiar el proyecto, ¿no? Me imagino. Copiar. Pegar. Ah, la pone a trabajar el Junk. De momento les voy a poner que puedan comer bien, que ya no estén comiendo esa cosa. De momento creo que estamos dando allá basta, así que nice. Vale. 85, vámonos. Vale, y ahora vamos a darle el pantera. ¿Qué es esto? Arqueolismo. Ah, Mike otra vez. Se lo merece, bueno. Si se lo merece o no, es otra cosa. Me gustaría también dar el siguiente rol de especialista industrial. No, ese ya lo tiene una persona. Uf, Marron lo perdió. Sí, ¿no? ¿Es Marron el que lo tenía? No, ahí lo tiene Yanomami. Vale, el que era la chica Tomo. Vale, vamos a hacer a Tomo. Elaborador, sabio. ¿Dónde está Tomo?
sabio. No lo comamos de momento. Venga, comen, comen. Nice. Vagabundo se une. ¿En qué eres bueno? Es mi única pregunta. Minería 1-8. Felicidades, eres minera. Tu nuevo trabajo es ser minera. Todos tienen cama, todos tienen cama. Y eres buena, bueno, tienes una revólver, así que me da igual, la verdad. Gatillo purista corporal. Uf, una purista corporal, en serio. Con gente como nosotros, buah, eso lo veo muy difícil. Agosto, esto se acaba ya en agosto, ¿no? En septiembre. Uf, podríamos hacer nuevas plantaciones por mientras. Plantación de... Vale, me he equivocado. ¿Qué te parece? Una plantación de... De algodón. Si lo encuentro, claro. ¿Dónde está? Fibromaíz, hongo, algodón, ahí está. Joder. Tardó un poquito en encontrarlo, ¿eh? A ver, ponte aquí. Ponte acá. No, vamos a quitar esto. Ya para que tengan trabajo esta gente también, voy a empezar a poner lo de las drogas. Para que tanto los agricultores como los de producción tengan trabajo. Así que, planta de esto. A trabajar. Caribú enloquecido. Bueno, no me interesa. Literalmente no me interesa. ¿A qué salimos? No salimos para nada a la calle. Expandir zona, esto debe ser más grande, de hecho. Si está todo esto, vamos a abarcar todo esto. Venga, ya aprende el oficio, anda. Va a tardar bastante en aprenderlo, pero bueno. Vas a ser la mejor, aparte, la mejor minera. Sin tener pasión ni nada por el estilo. Mira ahí, mira, ya no hay tanto riesgo de, ya no hay tanto riesgo de esa cosa. Ya la gente una vez más es feliz. Y yo que me alegro. Ahí suelo ir trabajando, quitando todo eso, nice. Uy, ¿un riesgo de quién? De Mel, bueno, Mel, eres la nueva, así que... También te digo, tu trabajo no es que sea malo, pero tú eres mal en tu trabajo. Madre mía, son la polla esta gente. Oh, no. Vale, vamos a pedir que quiten esto. Bueno, mejor no. Construyeme otro de estos, anda. No, esto no es así, ¿no? Esto no es así, en plan, esto no se queda aquí adentro. No. Sí, lo he, ven para acá, anda.
¿Cuánto será eso? Fíjate que estas cosas se me pudren. No, mira, ¿ves? Funcionó como yo esperaba. Grupo de caligües ha enloquecido. Guau, cuánta carne, ¿eh? Solamente matar a los bichos estos, a los búfalos, joder. Qué bueno que me los traje. Expandimos la zona y quitamos esto. ¿Tenemos madera de momento? Sí. Mira cómo trabaja esta gente, madre mía. Ya después me voy a reír cuando tenga que volver a aplanar cositas y suelo y ese tipo de cosas. Venga, Mike, ¿por qué estás tan triste, tan enojado? Nocturno durante el día. ¿Eres un nocturno, Mike? No sé que eres nocturno, la verdad. Eso te molesta bastante. Lo entiendo. Nocturno. De 11 a 18, vale. A ver. Mike, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cualquier cosa. Trabajas. Recibido, Mike. No te quiero ver por aquí en mucho tiempo. Siguen locos esta gente. No todos, como que nada más uno que otro. Ese es el único loco. Ahí te tengo que quitar todo eso. Madre mía, madre mía. Pantera está en inspiración, tiene una inspiración. Nice. Joder, cómo lo quita, ¿eh? Y ya está, detrás tenemos comida. Nice, 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 nice. Pues nada, vamos a ver lo que dijimos otra vez de comida sencilla. Tenemos hasta... hasta... Ah, vale, es aquí. Hasta tener... 100... No, da igual, hasta 100... Y hacemos comida superviviente hasta tener... Sí, de hecho, esto lo quitamos. Vamos a hacer esto bien, ¿no? Uf, ya nos pasamos de la hora. Cocina sencilla. Me cago en todo. Ahí está. 110. Ahí está. Cocina de esto hasta tener 100. Toda la carne que quieras, origen animal, huevos, jalea de insecto. Hala, ya está. Y esto también, jalea de insecto y cualquier carne, básicamente. Lo copiamos. Bueno, me equivoqué aquí. Copiamos, pegamos, copiamos. Vamos a jugar 2 horas hoy. Y pegamos. Vamos a jugar 2 horitas, la verdad. Porque tengo ganas de jugar Ringworld. Con todo lo bien que está haciendo hoy. Con todo lo bueno que está pasando el día de hoy. Quiero jugar Ringworld, la verdad.
Él está loco, lo cual me alegra mucho. Vale, tendré que ir viendo cómo hacerla esta cosa. Ahora, podemos ver aquí por aquí como que un cuartito, ¿no? Para el tema del vato que trabaje por aquí. Y si no, voy a crear por aquí algo. Yo también necesito un cuarto para los animales al final del día. ¿Dónde está el señor este? Mira, ahora el juego me está yendo bien, ¿eh? No sé por qué hace rato me iba un poquillo malillo. Me gusta mucho esta zona, en plan. Este mapa me gusta más. ¿Dónde está mi visitante? Ah, están ahí. Muy bien. Mira que no había sitio para ir, ¿eh? Mira que no había sitio para ir. Venga, Mike. Voy a conversar con ellos, ¿quieres? Podría venirse por acá y llegar hasta aquí. No, no, no. Ahí. A ver, varios. Tema de la caravana, que se pongan aquí. Esto se deben de llevar para. Para acá. La verdad. Vale, ¿qué me están vendiendo? Me estás vendiendo. No me pongas cachondo. Dos de medicina. Me gustaría comprártelos. Me encantaría comprarte esto y esto. Yo te puedo vender esto, esto. Uf, 60. Te lo quedas. Te lo quedas. Y ya estaría. Te vendo la pila. La pistola automática no te la voy a vender. Los cócteles molotov tampoco. Los revólveres sí. Ah, esto es mío, coño. Venga, te puedes llevar a un obús gratis. Me falló la medicina, es muy inteligente el chico. Que sí, Mike, te vas a tu cuarto a dormir. Mira, 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 medicamentos, madre mía. Imagínate cuando aquí plantemos maíz. Va a ser las putas raíces plantar ahí maíz. Haciendo silo ahorita mismo. Vale, nada básicamente. Vamos a alisar este suelo de aquí. Vamos a alisar todo esto. Ahora, ahí tienes trabajo. ¿Dónde vas? Ah, por la plata, vale. ¿Plastiacero? Plastiacero. Vale, me gusta que este es el comedor. No tengo nadie que limpie, sí. Tengo gente que limpia únicamente. Pantea, ya no estás encargada de hacer eso. Oye, pero puedo quitar a esta chica. No, vamos a dejársela, aunque tenga problemas en la espalda. También entre poco va a fallar el heno, así que tampoco estaría mal crear aquí como que un cuartito para el heno.
Ay, lo voy a ir a, lo voy a ir a, lo voy a impl... Ay, se cae la puta botella esta. Lo voy a ir planteando. Vamos a hacer aquí... 1, 2, 3, 4. Vale. Ponemos esto aquí. Ahora tenemos 28. Electricidad. Ala, ya está. Y aquí tenemos estos dos. Conectamos por medio de cables. Y todo el mundo debe tener ya luz. Así que vamos a ver dónde están estos de... No tengo más linternas. Tengo nada más una. Quitamos aquí esto. Vamos a ver mobiliario. Lámpara de pie. Lámpara de pie, 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 lámpara de pie. Lámpara de pie y lámpara de pie. Linternita, linternita y linternita. ¿Qué te quedas, May? Menudo cuarto de mierda tienes. Pero ni modo, son las cosas que hay que hacer por el momento. Hacemos aquí un almacén únicamente que sea super mega crítico de heno. Ya está. Y vamos a ir poniendo pilas. Esta batería la ponemos tal que aquí. Esta tal que aquí. Y esta tal que... Ah, esta estaba puesta. Esta. Y hacemos que te pones una zona de techo. Listo, trabajo. Y al menos están viendo el tema de los cuartos, lo cual guay. Riquezas, estructura misteriosa. Me encantaría ir, la verdad. Ahora lo único que queda es el tema de las defensas. ¿Cómo haremos esto? Y luego, ¿dónde le pondré esto? Claro, el tema este del señor que de las canteras, ¿dónde lo voy a poner? Ah, hablando de eso, Mike no tiene esto. Cómoda normal. Vente para acá. Y toma. Sé feliz. Tú vente para acá. Tú vente aquí. Y te vamos a poner una cama. Ahí se la mueven. Alguien, por favor, que la mueva. Venga. Menos 10 grados. ¿70 de hierbas medicinales? ¿Cuántas tenemos? Tenemos más de 70. ¡Guau! Pues las... Ya, claro, te las puedo dar. No hay ningún problema. Venga, llévenme esto. Turu, 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 turu. Uf, me faltó poner una por acá. Una aquí. Y otra aquí. Boom. Tuturu, turun, turun. Tuturu, turu, turun. Vale. Esto se viene para acá. Vale, ahí está. Madre mía, ¿cuánta de luz tenemos ahora mismo? Inspiración quirúrgica. Nice.
Ya está despierto, Mike, ¿no? Mira, Mike, ve y dale esto a esta gente. Que tampoco me llena ponerlos a matarlos, así que... Toma esto y vete con Dios, Sander. Y por favor, vengan para acá, que esta es mi entrada. Y ya está. Dado. Mira cómo tengo varias misiones. Y no he ido a ninguna. En plan, tengo un chingo de misiones que no tengo, que no he hecho. Y voy a saber cuándo las voy a terminar de hacer. Es que me quería poner. Esta, ¿sabes qué? Voy a poner que yo, Namami. Es que yo ya no puedo. Tengo que poner en algún sitio a esta persona a trabajar. Vamos a crear aquí. Es que después, ¿dónde pongo esto? ¡Ah! No la quiero ver ahí sin hacer nada. Toma, de manera temporal, vamos a ir poniendo aquí el suelo. Ponte esto, ponte esto. Ah, vale, lo puedo hacer aquí sin más. Nice. Venga, pónganse a trabajar en eso. Y venme poniendo. ¿Dónde está esto? No, laboratorio de drogas. Cantero, aquí está. Otra batería. Vale. Le estaba agarrando, sí. Estoy estúpido. ¿Cómo? Yo 41. ¿Lo podemos domesticar? A ver. Pantera, ¿lo puedes ir a domesticar? Vale, cantería, ya está. Ya tienen trabajo. Guay, mira, y se les guardó el tema de los proyectos y eso, qué bien. Le puse instalar, ¿verdad? Sí, instalar. Instalamos también esto. ¿Qué más? Nada más me traje uno de estos, no jodas. Pues sí, nada más me traje uno de estos, al parecer. Pantera. Aturdimiento Mel. ¿Quién es la mejor de esto? Habíamos dicho. Pantera, sí. Efectivamente es Pantera. Vamos a hacer. Quítame todo esto. Vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacer 13. Vamos a hacer 14. Vamos a hacer 15. 15 y ya. Stewie, definición artística, qué bueno, me alegro por ti. Venga, si no me lo voy a llevar en plan de...
Ya me lo llevo. Lo arresto y ya después ahí lo domestico estando arrestado. Esto lo ponemos para prisioneros. Por si llegase a ser el caso de que lo tenga que arrestar. Venga, domestícalo. Ah, mi mujer también está ahí. Estando preocupada por la vida. ¿Dónde está Pantera? Pantera no hizo nada, ¿verdad? ¿Puedes domesticar? No fue donde fuiste, pero... ¿A domesticar o no fue? ¡Hala! Ya está. Nuevo recluta, Mike. Me imagino que tu arma... Aquí está. Y ahora mismo también vamos a dar a... Bueno, espérate. Vale, ahora sí la agarro. Mike. Otra vez. Arcoquismo. ¿Estás feliz ahora? Vale. Otra vez, cambio de rol. Porque sí. Aquí falta una silla, me he dado cuenta. ¿Cómo? Que no tengo madera. No se diga más. Vale, esto no es necesario hacerlo, pero vale. Me sirve. Te voy a pedir que caces animales de momento. No lo necesitamos mucho, pero no estaría mal tenerlo. Aquí caería nieve. A lo mejor como nos vemos un poquito, aquí no cae nieve. Mira, aquí no tiene cuarto. Vámonos, magistral. Venga, que ya van a tener que hacer esto. Ah, Mike, ¿tú por qué estás cazando? Claro, Mike es nuevo en esta base, básicamente. Tú te dedicas a esto, tú no cazas. Eres vigilante, no adiestras, ni tú, ni tú, ni tú. Anda, muévete si quieres. ¿Quieres? Muévete. Hostia, Tomo. Tomo está afuera. Ahí puede salir. Veamos, lo que queda son camas. Sí, son camas, pues vale. Me faltó hacer cositas, hasta traerme cosas, al parecer. Venga, vete por allá. Otoño ha llegado. ¿Dará tiempo que salgan más patatas? Porque yo las ocupo. Ocupo las putas patatas. May ya no está pagando un psicótico, alerta de... Bueno, es May, ¿no? ¿Por qué estás tan así? Desnutrida, me insultó, dormitorio horripilante. Bueno... Cosas que pasan, ¿no? Se nos acaba la comida. Se nos acaba la comida. Pum, 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 pum. Venga, estás trabajando duro, ¿no? Uf, nivel 2, va lento. Ya vas a nivel 3, ¿eh? Cuidado. Cuidado que vas a nivel 3. Vamos a hacer también una zona
De 5 por 25, hemos dicho, ¿no? Está bastante lejos eso. 5 por 25, 5 por 25, y 5, 5, te la inco por el culo, chiquito. Guau, ¿cuánto salió aquí? 1008, madre mía, salió un montonazo de heno. Eso es tierra, ¿verdad? Me imagino. Sí, es tierra. Mármol. Ya está. Baldosas de pizarra. Es pizarra, vale. Me encanta a mí. Vale, mármol. Pizarra. Me fue mucho la cabeza ahí un momento. ¿Cómo llevas el trabajo, Tomo? Vale, de momento me sirve, estás cazando animales, así que guay. Pantera. Vaya, ¿qué hay aquí? Para prisioneros. La liberan y ya está. Venga, solo no sé por qué estás tan enojada con la vida, pero vale. Venga, ponte a trabajar un rato. Ya me te pasará. Si pueden, que vengan y rompan esto. No, aquí no habíamos dicho. Hemos dicho que iba a ser aquí. Vale, aquí vamos a ir poniendo esto. Suelo de esto. Alisamos el suelo. Reinstalamos esto. Reinstalamos esto. Reinstalamos esto. Reinstalamos esto. Reinstalamos esto. Copiamos y pegamos. ¡Hala! Ya está. ¿Dónde tenemos de acero? 400 y cacho. Y me duerme bajo las estrellas. Supongo que es más bonito que tu cuarto, la verdad. No te voy a mentir. Un puma. ¡Wow! Un se le fue los pumas, ¿no? ¡Ah! Excepto, hombre. Espero que esto salga. Uy, siempre tengo más comida. No esto. Error mío. Ya tengo como ir a comercial. Porque he metido todos los animales. Mira, lo bueno, hay mucha comida. Cofas buenas, eso, hay mucha comida. Podríamos emplear eso un poquito más. Venga. Más espacio de comida. Yo lo veo. Todo ese suelo, sí, todo ese suelo. Vámonos. Funciona. Nice. Confeccionar el pantalón, pues ya no tienen trabajo, entonces. Y te puedes dedicar otra vez a moler cosas con los puños. Vale, puedes ponerte a hacer espaditas, la verdad. Ponte a hacer una espada. Espada larga, ponte a hacer 5D. Ni de madera, ni de esto. Uf, de acero. Bueno, haz una de acero. Hazte... dos.
Vente para acá. Aquí me falta poner un suelo de madera. Uf, ¿puedo poner, uf, vamos a ver esto de paja. Porque puedo, más que nada. Aquí voy a poner otra mesa. Aquí limpio, ¿cómo está la cosa? Supone que aquí limpio, pero vale. Pues ya habrán acabado. Pues ya acaban de minar esta gente. Vale, pues vamos para el siguiente plan. Bueno, plan. Vamos a terminar de romper esto. Vamos a romper esto. Vamos a ver esto hasta donde llega. Quitamos esto de aquí. Esto lo avanzamos hasta por acá, yo creo. Quitamos esto de aquí. Miramos esto de acá. Todo esto pues lo rompemos hasta que esté un poquillo nivelado. Todo esto lo acabamos hasta por acá. Y esto no lo rompimos. Vale, tengo que darle pu darle putazos. Quitamos esto de aquí, quitamos esto de aquí. También esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Vale. Eso también lo quitamos. Placa y placa. Pues ya tienen trabajo. Tendría que crear un cuarto para poder tener este tipo de mierda. Aunque bueno, ¿no? Podría hacer eso aquí realmente, en plan aquí. Empezar a cerrar y bueno, se quitaría mucho terreno bonito. Madre mía. Cerramos. Closed, I'm sorry. Toma la pistola. Marrison, ¿tú qué haces, Marrison, con tu vida? A ese agricultor, vale. Dos tienen espada, sí. Uf, tú tienes arma, ¿por qué no tienes arma? Te acaban de quitar tu arma, entonces yo creo. Pues nada, vas a agarrar la revólver. Y tú, mi amigo, vas a agarrar eso. Es la única que hay, así que sí, es algo bien. Ah, no, aquí está, mira. A ver cómo sale esa. Magistral, algo así. Sí, ya ves que te dije. Es buena, así que toma, llévate esta que es excelente. Buena. Magistral, normal, normal, magistral, mediocre, magistral. Ya está, todo acabado. De la luz dorado, joder. ¿Quieres que te haga? Cazamos y cazamos. Hará mucho venir aquí a estarme chingando, pero ahorita los voy a cazar, ¿eh? Aquí puedes poner una killbox. Un caminito que los lleva hasta acá.
Muy impresionante ya, porque está sucio. Vámonos. Buenísima. ¿Dónde está? Porque no estoy trabajando nada. Ah, por el rango, no me imagino. Algo así. Ok, nada, así que está bien. Para poner a trabajar. Mira, mira qué bonito se ve esto, madre mía. Ah, menos uno, vale, no, no es bonito al parecer. Mira, se lo comió este. Creo que se comió un disparo. Y aquí también hay otro. Nah, cancélame este de momento. Rabieta, Solane, otra vez. Me encanta cómo traspasa esta esquina. Venga, Solane, saca toda tu ira. Creo que se ha volado algo, pero no sé qué. Cuando entran aquí ya me da miedo, porque es como en plan, ¿qué vas a hacer? Lo que entiendo es Mike, ¿por qué Mike está tan putamente enojado? Ah, porque fallé por ser de ti, vale, normal. Eso es normal, la verdad. No que fallé por ser de ti, sino que estás triste por eso. Vale, vamos desde aquí a... acá. Y ahora aquí venimos a romper más esto todavía. 2, 3, 4, vale. Alisamos todo esto. Si no, búfalos, los vamos a domesticar, ¿eh? Otra vez. Uf, esto me los voy a llevar. Otra vez, Mike, ¿no? Joder, Mike. Te he visto los huevos de tu puto mal humor. Vamos a ver otra cosa. Baldosas de esto. Nice, puedo. Mira cómo acomoda, mira cómo acomoda, hijo de puta este. Ojalá solo pudiese tener algún tipo de cosa bonita. En plan, hacerle algo bonito para que sea bonito y la gente le guste el suelo. A mí me gusta mucho el suelo de madera, no entiendo por qué el juego no lo considera bonito. El problema de él es bonito. ¿Sigamos cazando animales? Creo que ya no, ¿no? Ya no estamos cazando nada. Trabaja, esclavo. Podemos hacer uno de estos. Un fusil de asalto. ¿Cuánto vale? De acero. Es que no me duele el acero.
La férula me duele, créeme. La férula es lo que menos me está doliendo de hacer esto. Lo que más me duele es los componentes, colega. Vamos a hacer dos de estas. Dos fusiles de asalto. Con mucha suerte saldrán magistrales. Y luego también tenemos los cascos que valen. Bueno, valen acero nada más. Vamos a hacer unos cuantos. Vamos a hacer 15 de estos. Mira cuánta comida vamos a tener. Mira, cuánto puto heno hay. Joder, qué bueno. También la Xbox podría ser esto. En plan, aquí pum, pum, cerramos y que tengan que venir para acá. Y aquí poner el torrete, ese tipo de cosas. Que cuando pasen, se mueran los hijos de puta. He tenido que hacer esto. Nice. En vez de poder hacer esto, están ahí. Bueno, no, me da igual. De momento me da igual. Vamos a poner varios. ¿Dónde estás? ¿En varios? No, no es en varios. Ese aquí. Vaya. Hay que esperar ya eso. Esto aquí, ¿sabes? En plan que cuando se cruzan, aquí estás aquí y le disparen. Madre mía. Mira, más patatas. Oh, ole, 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 ole. Entre poco más medicamentos. Y dentro de poco más medicamentos. Vale, tú solamente fabricas. Vale, esto me gusta. Y tú solamente fabriques. Y aquí está llenarme haciendo esto. Nice, nice. Cuando vi a dos dije, guau, espero que sea el maestro de eso esté haciendo eso. Oye, esta no me están confiando como casa, ¿verdad? ¿Me estoy imaginando? Vale, me lo imaginaba. No me están confiando como casa. Y lo tienen que hacer. ¿Eso tampoco lo están confiando casa o por qué no están limpiando ahí? No entiendo. Ah, vale, dije, ¿por qué está haciendo eso? Pero es porque tiene el... ¿Qué? ¿Llenó a mi mujer? ¿Más resonancia femenina? ¿Qué? No sabía eso, la verdad. Buah, pero no es que ganamos el mundo el día de hoy, ¿eh? Claro, estoy tan absorbido en mi nueva base. Me gustó, este me encanta mucho. Me dolió mucho dejar la otra, pero es que esta me gustó. Me gustó mucho cómo está ahorita mismo construida. Y luego más acero que estamos sacando, madre mía. Aquí, vale, está cerrado. Este como que está esa pequeña luz. No sé, bastante raro. Vamos a poner aquí una lucecita por acá. Y una aquí. Con posibilidad de alimentaria. Eso, Mike, acábate la comida, hijo de puta. Vamos a hacer un cuartito aquí, ya para que esta chica también ya se ponga a hacer cositas que tiene que hacer ella. No, me gustaría más que estuviera aquí, la verdad. Hala. Eliminar área. Todo esto.
Ponemos uno esto de mármol aquí. Nice. No le hizo daño, ¿eh? Lo mejor de todo es eso, que no le hizo daño. Y mobiliario, lámpara de pie. Venga, hora de darle el de savia. Pero ya puedes cazar, nice. No voy a ir Mike, ¿sabes? Que es como el padre. Mármol. Y aquí ponemos esta de mármol también. Cambio de rol exitoso. Sí, sí, mira, puedes seguir cazando a la tipa. Toda una máquina, ¿eh? La chica. Luego también estaría guay tener uno de estos de comunicaciones. ¿Quién es el que mejor sabe disparar? De momento el mejor es con un 10 con Mike. Un 12, un 11. Hala, ya está. 12. Al final me quedan 4. Ah, no hay electricidad ahí. No lo puedo mover, ¿no? No lo puedo mover. Uf, pues nada. Hay que cruzar un cable, aunque no me guste. Componentes eléctricos, no cerca de la base al parecer. Uf, más todavía, madre mía. Me dije que comí toda la comida. Gracias, Mike. Pues fue el tremendo acto heroico. Vamos a poner ahora mismo esto, lo vamos a poner aquí. ¿Por qué eso lo vamos a poner ahí? Porque ese va a ser el de las drogas. Almacén, materias primas, no. ¿Cómo se llama esto? ¿Porros? Porros, sí. Ahí van y las porros. De manera crítica. Tú lo que harás, el de las drogas, va a ser que llevar el mejor almacén. Dejar en el suelo. Hay que haber colapsado porque el chancho extremo, bueno. Qué exagerada eres, la verdad. No, vente tú para acá, qué coño. Sí, fue por tu culpa, para empezar. Bueno, no me vengas a meter a mí el saco de que no fue mi culpa. Fue tu puta culpa, ahora que lo pienso. Me quedaré de guerra. Eso no lo que... Ojo, no me vendieras más de estos. Uf, te puedo vender de estos. Yo te los vendo todos. Espada larga buena. Y el cuchillo también te lo vendo, que no lo ocupo.
Velo. Pues vale. Pues ya estaría. Te voy a vender. Supongo de ropa. Ciento cuarenta y uno. Ahí está. Que seamos felices. Bien, es lo de trabaja. Trabaja, es lo de. Madre mía, la de hierro que me estoy hinchando, ¿eh? La de hierro que me estoy hinchando. Mira, una línea aquí con todo este hierro. Estaría bastante guay, la verdad. Pero no para, ¿eh? No, pa no paro de sacar, de ver tipos. Ah, y aquí acabó. Hemos llegado al fin. Vámonos. Lobo arquetipo vengativo. Madre mía, se fue corriendo, el puto. ¿Los domesticamos o qué? Otra vez. Uf, espérate, ¿qué va a hacer? No lo hagas. Casi. Casi lo haces, hija de puta, ¿eh? Es que a veces te ejecuto, en plan, no importa qué tan buena seas, te ejecuto. Te ejecuto, te lo merecías. Si llegas a hacer eso, te hubiese ejecutado. No entiendo por qué estás tan de mal humor, la verdad. Nice, ahora hacemos cascos. No, las plantas están muriendo. Órdenes. Cosechen todo esto, ¿cómo no me di cuenta? Vendí todas las medicinas. Marrison, Kakuka, Estefa. Marrison, Kakuka, Estefa. Venga, salgan. Corran, 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 corran. Corran, 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 corran. Venga, venga, buen trabajo, chicos, buen trabajo. Venga, bien hecho. La hechicera ha compactado. Bueno, no caí bastante lejos de ver. Oh, mira, mira, todo esto es para mí. Nice. Vete para afuera, anda. Me acuerdo de pequeñar de que me hagas esto. Dime que te la llevas. No. Yo tengo ya comida. Si no me puedo domesticar, las mato. Cazar, venga, chicas. Tomo casas.
¿Quién es el otro? ¿Otro es Mike? Bueno, no. Mike, quédate así como estás. Mira, 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 aquí están peleando estos dos. Madre mía, te ganó Hakura. Qué vergüenza, ¿eh? Que te haya ganado esa chica. ¿Dónde estás? Vale. Vale. Me trato. Y la gente me está peleando. ¡Ah! Me estoy poniendo cachondo. Necesito que haya un cuarto para el tema de... mira, esta gente aquí no tiene un cuarto para la pobre mía. Cuarto médico ya existe. Cuarto médico obtenido. Podría ofrecer aquí. Podría ser este de aquí, el cuarto médico. Pero está muy adentro, la gente se moriría antes de poder llegar. El único problema de eso. No te mueras. No, no murió, así que nice. Pero perdió la pierna. Siloé, ¿dónde estás? Apúrate, coño. Venga, rescátala. Sí, lo de 20 por acá. Venga. Toma, médica. Uf, pero esta es la pierna, chica. Definitivamente tú ya no sales a cazar. Coño, ¿ahora qué pasa? Venga, apaguen todo. Toma, está ahí en el suelo. Fíjate con mi colonia es que aún no reciben tratamiento médico. Bastante guay eso. Madre mía, hemos llegado al límite, ¿eh? Y si este de aquí va a ser el cuarto este de... para médicos. Vamos a poner esto aquí ahora. Y aquí va a ir... medicina. Volvimos todo. Medicina. Ala, ya está. Nice. Alguien vendrá a curarlo en algún momento de la historia. Planta de patata ha muerto. Mike, ¿te gustaría ser mi siguiente cazador? Porque tengas que hacer algo. Vale, no era Mike. ¿Quién era el otro? Espérate, 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 que estoy viendo quién va a ser. Ya no, mami. Sí. Bueno, Mike, digo tú, chico.
Sí, Mike, vas a agarrar esta arma. Va a ser genial para ti. Te voy a dedicar a cazar ahora. Ah, corre. Hostia, que todos van a entrar. Hostia, hostia, hostia. Hala, vámonos de aquí. Vamos, comida. ¿No estás herido? No, no estás herido, qué puto. Y aquí me queda el oso. Nice. Bueno. ¿Qué es esto? Caliza. Bueno, se acabó el día de hoy, Ringworld. Jugamos bastante rato, cosa que no tuve que haber hecho, pero bueno. Jugamos bastante, así que nada, me despido por hoy. Este directo se ha acabado. Espero que os haya gustado. Si fue así, ya saben, pueden dejar un like, pueden comentar y si lo comparten con mucho porque así llegamos a más gente. Mi nombre es Nedrex y nos vemos en el siguiente directo, en el siguiente. En el siguiente directo y en el siguiente video. Adiós.